Sí, comentarte, hoy se inaugura este nuevo negocio, Sabor y Esmero. Siguen los jóvenes empresarios también, poniéndonos el ejemplo. A pesar de estos tiempos de esta pandemia y en el tiempo más duro, incluso llegando esta semana a los tiempos picos, ellos, como lo dice su nombre, Sabor y Esmero, se esmeran por abrir este tipo de negocios. Yo lo comentaba hace rato que el esmero para mí es innovación. Ellos se aventuran a innovar en estos tiempos, a hacer las cosas diferentes. Deseándoles todo el éxito del mundo, y poniendo un ejemplo a todos para poder seguir echando ganas. Yo lo comentaba hace rato en otro medio que les decía que hay una palabra de nuestros compañeros de Jalisco, que ellos dicen que en Jalisco nadie truena. Aquí yo lo voy a comentar ahora, en Durango nadie se raja. Aquí estamos viviendo un ejemplo con nuestro buen amigo el Chef Meraz, abriendo su tercer local el día de hoy, 5 de mayo. Te digo, a punto de entrar en los picos de esta pandemia, pero con este nuevo modelo de negocio que hoy está abriendo, bueno, como te digo, pues un granito de arena que él pone a la sociedad y una muestra de que sí se va a poder, sí va a haber el día uno, sí vamos a salir y vamos a salir con más fuerzas. Así es, siempre, ¿no? También se habla de que ya no hay cerveza. Bueno, ese ya es otro tema que también se trae algo preocupados. Claro, ya no hay cerveza en las tiendas de conveniencias, ya no hay cerveza pues ya va prácticamente en ningún lado aquí de la capital. Algún restaurante, lo que tenemos de stock. Pero fíjate que qué bueno que me preguntas, porque por este medio y en lo que a mí corresponde como presidente de la caridad, quiero buscar al gobierno federal, por medio de los diputados federales, por medio de los senadores, quiero buscar el cómo podemos abrirle los ojos al gobierno federal para que empiecen a producir las plantas la cerveza. Porque uno de los temas de cuando venga el día de abrir otra vez los negocios, que yo le llamo el día uno, el día uno, el día nuevo, el día de abrir estos negocios, parte de la economía esencial es la cerveza. Un restaurante sin cerveza no estás al 100%. Puede ser 50-50, puede ser 60-40, como sea, pero sí, para activar la economía se necesita que los restaurantes abramos, cuando abramos de nuevo las puertas al 100%, que esté ya el producto de la cerveza ya aquí en Durango, que es el caso que nos ocupa. Pero sabemos que no tienen los stocks suficientes. Sabemos que las plantas a nivel nacional no están elaborando, no la están haciendo. Y queremos ver el cómo ya desde ahorita empiezan a hacerla. No digo ya a repartirla, digo a producirla, para que el día uno salgan los camiones de inmediato, vengan a repartir y tengamos cómo activarle esa economía de la mano con las cerveceras, que en su momento también, bueno, pues son nuestros proveedores y se agarraron de la mano de ellos.